lo que queda del carro de Polo Montañés. Vamos a ir a ver lo que quedó del carro. Esto es en exclusiva a la gente allá de Miami. Oye, pero si es que ahí no tiene que ser, nadie podía ver su baño, como salvar mi carro. Esto es en exclusiva para la gente de Miami. Esto es un pájaro carpintero. Mira, ¿dónde está el pájaro carpintero? Ya salió. Buscando. Así mismo lo vi yo en internet. Eso sí, desde la tapa. No toques nada, Julio, no va a hacer que. No, Julio, coño. Si está mirando para acá. Pero hay un baño. Pero no, los que salvaron, los que están atrás, fíjate que atrás que mira cómo está. Miren cómo quedó este carro. Hyundai. Era un Hyundai. Hyundai. Era un Hyundai. Ascen. Tremendo carro, qué lindo. Era un Hyundai Ascen. Mira por atrás qué cosa de paquete se carga. Mira, nuevecito, chino. Chino, míralo. Nuevecito estaba. Nuevecito estaba, mira. No tiene ni un rayón atrás en el. No, todo fue aquí, mira. Todo se fue acostado. No, pero mira por aquí atrás, mira. Nuevecito de paquete estaba. Ni un rayón tenía atrás. Aquí ven los pedazos de vidrio, miren los pedazos de vidrio todavía están aquí. Pedazos del carro. ¿Y un Hyundai Ascend? ¿Ascend? ¿Un Ascend? Claro, la parte delante, Andy, para que. Miren el impacto, como picó esto. La gente que estaba atrás. Para abajo y por eso no. Miren el techo del carro como quedó. Eso es mancha de sangre, ¿eh? Esa cosa amarilla, eso es mancha de sangre. O agua, Olivero, agua que lleva mucho tiempo ahí. Miren el frente como quedó. Como la guayaba. Ese carro, como se metió así abajo el carro, como quedó también así. Una sardina, pero fíjate que la parte de. Fíjate que la parte de la que estamos más dañada, ¿sí? Sí, la parte de fuego, una vez, sí, él entró por este lado. Se mataron los dos, él y el otro. Los dos delante. Los dos que estaban adelante. Los de atrás, tú siempre, los asientos, todas las cosas te dan golpes, pero tú. Mira para abajo. Aquí tocó también, mira. Sí, no. Arrancó el techo. El tatazo okay. Grande fue por este lado, ¿eh? Porque está, lo que está raro es que él le da por este lado y todo está virado en carro para acá. Tiene que meter el carro. ¿Verdad? Sí, pero cuando él le da, parece cuando él le puede hacer que el camino le dio por este lado, el camino podía ir para arriba el camión. Sí. Le dio así, ¡bam! De canfleta con la cama seguro también. Él tiene un corte. ¡Tiki! No es fácil. ¿Tiene los pajaritos? Cierren esto que se está pasando. No, tatazo, ¿eh? Mira cómo hay como arroz aquí. Mira las puertas. Es un milagro que haya quedado vivo aquí. No, yo no sé ni cómo quedaron vivos los alrededores. Bueno, tiene que tener una cosa que Y atrás está nuevo paquete, era un carro nuevo. Sí, no, pero después lo ponemos a cargar ahí en la moca, en Viñales. Sí, yo traje el cargador. Lástima que no tenga cargador para el carro, porque si no se iba cargando en el carro. ¿Sabes lo que pasa también en esta carretera? Que mientras viene la ambulancia y viene esto y la avisan, el tiempo también es muy. Se acota. ¿Eh? Ahí ese es el problema. Mira, Patico, aquí, mira cómo hay Patico aquí. Aquí vivía Polo antes. ¿Cómo se hizo? Mira, te jodió. No ves, el carro está allí. Aquí ya vive el hijo ahora. Ahora vive el hijo. Aquí parece que él nació, no sé.
inspección del carro. Sí. Carro quedó allá en la esquina. Lo trajeron aquí. Esta es la casa. Miren aquí, y aquí pueden ver los estragos que causó el ciclón. Que y, hubo. Y aquí abajo, donde él hacía el horno de carbón. Aquí los hornos de carbón. ¿No ves? Esta zona aquí hacían el horno de carbón. Era un guajiro natural. Es verdad lo que él dice. Él nació en esta zona de aquí. Miren qué precioso está esto aquí. Toda esta zona aquí, llena de monte, como le gustaba a él. Es una pena ver el fallecimiento de este gran mucho. Miren, bien bonito esto. ¿Cuántas veces caminaría por este trillo? A sus canturrillas y sus cosas.